pues iniciamos con otro video. Pues aquí le andamos comprando una pila a mi querida Araceli. Pues aquí miren, vamos a llevar esta pila, pero fíjense que no la pueden ir a dejar hoy. La van a ir a dejar hasta mañana, pero yo le dije que me dé recibo. Porque para venir a traer mañana con Araceli, porque esta le gustó a Araceli. ¿Esta te gustaba, Araceli? Sí, esa está bonita. ¿Está chula? Esta, ¿ven? Porque tiene planchita. Ajá, tiene planchita, está muy bonita. Y allá están las demás, ¿ven? Sí. Y está lloviendo. Está lloviendo. Está cayendo la lluvia. Sí, pues. A ver, no me voy aquí en el agua. En el agua, ¿ves? Allá. Ah, para allá están las demás. Y allá hay más, va. No, hay tubos. ¿Ven, hay pilas también allá? Hay pilas y tubos. Ajá. Así es. Así que mañana, si Dios permite, se va a destapar donde Araceli. Así es. Sí, así a estrenar a Araceli. A darle duro a la lavada. Sí. Para estrenarla. Sí, está bonita, está chula. Pero. ¿Ves? Bueno, que no se pegan, va. Sí, solo medio pintadas están. Sí. ¿Ves? Están. Estos así son, hija. A mí le tiran una manita de pintura a la mano. Sí. Sí. Venimos a ver las pero pilas. Sí, está muy bonita. Está muy bonita. Hacen de todo, va. Sí. Aquí la fabrican, va. Sí, aquí la fabrican. Uh-huh. Aquí la hacen. Fabricas fabricadas. Y la ya trae la pila. Con la pila que les está costando ahí, ve, ponerlo ahí. ¡Ay! Ahí está. Y la vaquita, como siempre, de ya esa pila ya estaba toda desboronada. Sí. Ya no, pobre pita. Ni el tapón le servía ya. ¿Ve? Sí. Ya el tapón, ya un palo tenía ahí. Sí. Miren cómo estaba la pila bien. Sí, ya ni se puede, será que se repara todavía. Yo que ya no, porque va a quedar. No, ya veo que el don dijo, ay, no, esto ya solo los pedazos son, y nada más no le quedaba ya. Lo que estoy pensando es que le voy a echar tierra negra. Ajá. Y voy a sembrar las plantas aquí. Uh-huh. Para plantas está bonito, solo se pinta. Ah, sí, se le echa tierra ahí en los lavaderos, sí. Va, y aquí, ¿verdad? Sí. Es cierto. Y ahí voy a sembrar todas las plantas. Solo la sábila voy a dejarla sin maceta. Uh-huh. Ahí la. Sí. Te pueden comprar unas flores, unas rosas. Uh-huh. Ah, ¿vale? Sí, las rosas se quedan buenas aquí, ¿ves? Ajá. Uh-huh. Ajá, en esa ahí quién te vale. Bueno, voy a hablar con. Bueno, amigos, aquí seguimos, pues. Se quedó la pila. Ahí, pues, ya colocamos la pila. Ahí. Quedó bonita, dice Araceli, miren. Sí. O sea, así te gusta, Araceli, ¿cómo? El colorcito está bonita también. Ya le echamos agüita ahí también, miren. Es que no le había quedado bien ahí, va. Sí, no, tuve que ir a traer unos codos, ahí como pueden ver, ahí miren. Uh-huh. Ahí pues, como esto, la pila que teníamos, no tenía esta plancha, uh-huh. Solo era cabal recta. Entonces ahí le adapté un pedazo de tubo con una T para que alcanzara a llegar cabal la pila, ¿verdad? Sí. Y para llenarla de agua. Entonces ahí está, ahí comenten ustedes. Porque aquella que tenía no ya estaba bien quebrada. Sí, cuando la agarró el muchacho, la agarramos, ¿verdad? Para sacarla, le quedó el pedazo a él en la mano. Sí. Ajá, sí. Estaba bien quebrada y pues se cobra para lavar, aquí un poco calidad, ¿va? Mira, Araceli. Tengo que lavarla con una muda de Brian que está bien sucia. Sí, pues. Sí, ahí gracias a Ana Maritza, ¿verdad?
Así porque es. ella vio cómo estaba la pila y ella pues fue la que compró la pila, gracias, que Dios la bendiga, que Dios la multiplique, ¿verdad? Sí, allí dijo Porque que se sí. comprara la pila porque no estaba Sí. buena. Que ya de aquí ya estaba toda quebrada, ¿ves? Sí, ya estaba toda Sí, ya quebrada. estaba toda quebrada. De todos lados estaba ya rajada ya la pila. Sí, es que ya tiene Varios años bastantes años. tenía ya. Sí, ya tenía varios años. Así es, Y esta está calidad. y así te gusta. Está bonita pues ya se porque le echó agüita ahí, ve, ya tiene agua. Y como pueden ver ustedes, ya color, tiene. casi el color de De la la pared, casa. ajá, casi igual se mira. Sí, Ajá. casi el color de. Sí. Ahí pues pueden ver. Y aquí pues está una troza, miren, para cuando Araceli pues va a hacer pollo, aquí pues lo pica, va Araceli. Sí, aquí pongo. Miren la ropa de tengo que lavar. Ah, miren la ropa que va a lavar. La tengo que remojar para que se para que se desagüe un buen Santo rato, ¿va? Dios, esa ropa sí es sucia. Miren. Y hay unos pantalones que están bien rotos, van a tirar, ¿no? Porque no. O sea, ya no sirve ese pantalón que tiene Brian, uno que tiene bien roto. Esto lo vamos. Mira, esto está remendado. Pero el otro sí ya no, ya está bien. Ya no roto. quiere nada ya el otro. No, el otro sí ya no lo voy a sí. lavar porque luego lo voy a comprar una vaca. Es mejor. Sí. Pero el cubridor, porque mira, este es celeste, mira cómo está. Sí. Cuesta conseguirle pantalones ahí. Cuesta, yo fui a buscar la vez pasada y cómo me costó buscar pantalón. Lo echan en ruizo para que se vaya. Bueno, así es que la futura esposa que va a ser de Brian, para que vaya preparándose para lavarle, porque cuando le toque lavar, le va a tocar así como a Araceli. Le toca pesado. Sí, lo voy a remojar porque no tiene ropa seca para mañana. Ahí Araceli sabe aprovechar, miren, ahí esa troza la hice para cuando la Lulú la destazaron, ¿verdad? Entonces ahí sirvió bastante esa troza. Y dijo Araceli, la voy a usar yo ahí para cualquier cosa, ¿verdad? Miren, ahí ha subido su palangana, le está echando agua para para lavar. Más tarde lo saco. Y sin pena, ¿verdad? Esa troza no hay problema que se vaya a quebrar, que se vaya a caer, nada de eso. Ahí le pusimos unas patas, miren. Mira, qué pantalito. Todo me ensucia. Qué pantalón. Es que esto es pura grasa. Sí, es pura grasa. Miren. Tiene que hacer tirarlos uno. Qué ropita, por Dios. Usted la ensucia, pero no tanto. Sí. Quizás ahí es diferente. Pero mira, con Brian es pura grasa, ¿no? Pura grasa. Tengo que echar fao. Lleva bastante fao. Y las mascotas ahí están también, miren. Ahí está el gordo. Ahí está la famosa vaquita. Ahorita le acabo de dar una pastilla a la vaquita porque también está enfermita. Tiene parásitos. Día a día se cambia a Brian. Me dice, mamá, no me lavo ropa, me dijo ayer. ¿Y qué se le va a sacar ahorita que ni solar? Es cierto. Sí, miren. Pura grasa, miren. Este es el otro pantalón que le digo que ya no lo voy a lavar. Ya no lo lavé, conseguirle uno ahí en la pata. Mire, todos pantalones son, mire. Mire cómo está este pantalón. El pantalón ya no. Mire. Ya no. Mire. Ahí hay. Mejor buscarle uno en la paca. No se puede agarrar ya. Y lo único entrar, que mire cómo lleva está. Uno para la medida, lleva uno para la medida, porque. Ya ves, ajá. Pobre caja. Eso ya no. Eso ya no tiene que tanto. Este otro igual lo tiene. Mire, este como lo tiene de acá. Ya no la ves. Vamos a buscarle unos dos de 15 pesos. Solo que lleva uno de medida, porque ya ves que él es más gordito. Mire, a ese se le mandó a poner un parche. Pero este todavía, este ya es, porque ese todavía es el que remojé. Pero este, mire, ya es demasiado. No, ya no, demasiado. No, ese ya no. Yo dije, esto ya no lo lavo. Todavía la última vez lo lavo. Sí, ya están deshechos de atrás.
Entonces lo voy a remojar para que más tarde esté igual. Ajá, lo que remoje para toda la carne. Para que salga la grasa. Pobre pulmones. Sí. Y esos no se pueden echar ni en lavadora, ¿verdad? No, esos no. Lavadora solo ropa así se puede echar. Ropa para uno no ensucie tanto. Bueno, chicas, ahí pues la que va a ser esposa de Brian, que esté por ahí escondida, pues ya saben que tienen que, tiene que alistarse para poder lavar ese ropajal. Sí, sí, porque Araceli se la lleva el río. Todavía tiene camisas ahí de una semana que no he lavado. ¿Sí? Esta semana no he lavado. Sí, porque Araceli pues al lavar mucho le molestan los pulmones a ella. Sí. Le da un gran dolor de espalda que tengo que estar la sobando. Sí, yo le dije no laves toda la ropa, pero es que a ella no le gusta. Yo sé que la laven, no puedo ser sincero, porque ella es muy delicada con la ropa, no le gusta que le quede sucia, ¿verdad? Y hay veces ella la repasa y le digo, entonces, ¿para qué? Y como dice ella, mejor yo la lavo, pero le digo yo que pero también tiene que cuidarse ella. Las chamarras son las que más cuesta lavar también. Sí. ¿Usted sabe por qué la de chamarras y la de ropa y de trabajo y de todo? Sí, yo le digo, tener fe, primero Dios, algún día vamos a comprar una lavadora si Dios nos da la bendición. Porque ese es el sueño de ella, tener su lavadora, ¿verdad, Araceli? Sí, para echar las chamarras a lavar. Ajá, la porque ropa, es la que más te molesta. No, por ejemplo, mi ropa no se ensucia. Sí, correcto. Ajá, y cuando la ropa que salimos, que usamos para ir a grabar, no se ensucia. Solo la que usted usa aquí para trabajar. Sí, ajá, es cierto. Más la de Brian, va ahorita que está trabajando, porque es pura grasa lo que... Brian trabaja en un taller de mecánica. Sí. Ajá. Por eso es de que él junta así la ropa. Así pues ojalá. Todos los días, todos los días. Pues ojalá, como le digo yo, ¿verdad? Que valore el esfuerzo de la mamá y que se ponga pilas a aprender, ¿vea? Porque... Sí, porque está más que todo aprendiendo, ¿está? Aprendiendo está, pues no tiene, digamos, sueldo ni nada de eso. Y la mamá pues se pulmonea haciéndole su ropita. Le digo, ponete pilas a aprender, hijo, porque, bueno, yo me acuerdo que cuando algo a uno le gusta, sí aprende rápido, porque por mí pasó en la carpintería, pues gracias a Dios, nosotros rápido la aprendimos. Y toda cosa que a uno le guste, aprende rápido. Sí. Sí, ahorita aprendiendo, ¿sabes qué dice Dios, verdad? Ya, pues ya empiece a ganar ya ahorita. Sí, ajá, que ya le den sus centavitos para el mismo, ¿verdad? Porque es para el mismo. Pero, primero Dios. Pero no gasta gasolina y todo eso, ¿no? Sí. Porque donde va a trabajar, ¿verdad? Es ahí en el centro. Cabal. Entonces, primero Dios, que él aprenda luego, ¿verdad? Porque, ¿cuánto tiempo tiene ya de estar ahí? Como 2 meses. Como 2 meses tiene. 2 meses, ¿no? Sí. Que él aprenda ahí, pues, para que vaya ganando, ¿verdad? Sus centavos, porque está dura la... Sí, cuesta. Cuando los hijos están aprendiendo oficio, cuesta. Sí. Pero ahí, pues, primeramente Dios, Dios. Brian es inteligente. Ajá. Es rápido, se le quedan. Sí, rápido se le quedan las cosas, eso sí es cierto. Ajá. Sí, es verdad. Es inteligente. Así es que, a ver qué dice Dios, queridos amigos. Ahí, la pues. La vaquita anda como adelante. Sí, la vaquita me preocupó hoy en la mañana porque me dice Luisito, mire, ahí echó una lumbriz, me dijo. La perrita está mala, ahorita la llevo, le dije ya fui a traerle pastillas también. Sí, ¿no? Sí, hoy no ha comido. Bien, comió poquito, es que no come mucho, sí comió, yo le traje comida, ya está la bolsa linda. Ah, está, pues están las llaves, ahí tengo la comida de la vaquita. Comió, sí comió, pero no comió así bastante que se diga. Uh-huh, así es. Sí, pero ahorita ya le di la pastilla, primero Dios ya le va a hacer efecto. Dentro de 15 días, me acordás, Araceli, tengo que darle la otra pastillita. Sí. Para que, ajá, porque sí me dijeron. Bien. ¿Y hoy lo pasaron vacunando? Sí, hoy vacunamos a la vaquita, vacunamos al gordo y a la tigra. Hoy pues vacunamos los 3 mascotas de la casa. Y así se mantienen, mire. Sí. Ahí están, ve como ustedes pueden ver. Ahí está la famosa vaca. Ajá.
y el famoso gordo. Ahí está. La vaca loca, es una vaca loca. Sí. Ah, ahí. Este fue lo que le compró. Sí, hay que guardarlo. Ahí está. Ah. Uh-huh. Ahí está la pastilla. Es para... No, no. Entonces, ya lo voy a... Es para gatos y es para perritos. Sí. Uh-huh. Ahí le puede dar a gatos y a perritos. Es para aquí está, ahí échalo en la pastilla. Cajita. Ahí está la pastilla, ahí échala la cajita. Ay, qué chiquitita va. Sí, es que yo le dije cuántos meses tenía. Una le dio. Una, es el que te dale una y después la... A los 15 días hay que darle la otra pastilla a la vaquita. A la vaquita. Ah, uh-huh. Hay que contar los días entonces. Sí, hoy es para el primer día, mañana y así. Sí, porque andaba toda tristosa que no quería comer. Sí, es que los parásitos las ponen bien flacas. Y la vaquita es hermosa. Pero mejor que estuvo comiendo... Ajá, yo así digo, vaquita. Yo soy hermosa, decía vaquita, y yo no puedo estar enferma porque mis dueños no quieren que yo esté enferma, ¿va, vaquita? ¿De que sí? Yo soy la vaquita. Ahí está la vaquita, amigo. Es lista la vaquita, va. Sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias ahí a todos. Les agradecemos mucho. Que Dios bendiga a cada uno. Ahí pues. Hasta la próxima, amigos. Así es, nos vemos en otro video más y estoy contenta por mi pila. Eso, gracias, gracias.